Carlos Alberto Ramón Güemes, director del Instituto Tecnológico Superior de Centra, fue ratificado por las autoridades de educación como titular de este plantel educativo para el periodo 2013-2016, con lo cual se pretende que se le siga dando seguimiento a las obras que había hecho desde meses atrás en que había tomado las riendas de este centro educativo, por lo cual comentó que esta ratificación lo obligaba doblemente a seguir redoblando esfuerzos y también a tratar de elevar la calidad de educación tanto de los docentes como de los alumnos de este centro educativo. Tuvimos la junta directiva, que es el órgano rector de nuestras actividades como institución educativa, y precisamente ahí nos dieron a conocer la ratificación para que continuemos al frente, encabezando los trabajos de esta prestigiada institución, y que bueno, que nos obliga con la confianza del señor gobernador, del señor secretario de Educación, a poner un doble esfuerzo todavía más, precisamente para poder ir atendiendo los trabajos hacia el interior de la institución. Que hemos dicho en otras ocasiones, la parte vertebral de la institución, que es la parte académica, la parte educativa, con mejor atender precisamente la exigencia que en estos momentos tenemos, que es el mejorar nuestros cuerpos académicos, nuestros maestros, tener una mayor capacitación para poder dar un mejor resultado, y sobre todo los programas educativos, fortalecerlos de tal forma que tengamos una oferta educativa en condiciones óptimas, de calidad, y que seamos, nos constituyamos y consolidemos que seamos una institución que brinde una oferta educativa de excelencia. Viene la gente con la que nosotros firmamos ya un convenio para aperturar la maestría, en un principio para un grupo, tenemos 20 espacios en este momento para nuestros maestros que se integren precisamente a esta preparación que va a ser aquí en las propias instalaciones, con la finalidad precisamente de ir atendiendo lo que yo hace un momento te comentaba, que es una maestría que vamos a abrir no solamente para nuestros maestros, sino para el público en general, que así consideren llevarla. Comentarle a la ciudadanía que estamos en la disposición y en el compromiso, no solamente de trabajar en la parte académica, en la parte del fortalecimiento institucional, sino establecer los vínculos con los gobiernos municipales de la región, como lo hemos venido haciendo, con la finalidad de que esta institución, que hemos dicho ya en ocasiones anteriores, el hermano mayor de las instituciones educativas del municipio, pueda coadyuvar y pueda servir también para poder ayudar y servir de enlace también con las instituciones educativas de la región, para poder apoyarlos en los esquemas, en los programas que traigan, y que nosotros como institución hermana mayor podamos también fortalecer esos trabajos en el bien de la educación de nuestros jóvenes en el municipio y en la región y de todo el estado.